esta bendición, consuelo, etcétera, hermano. Lo que se va a desarrollar más adelante, tras haber solicitado también el cierre del relleno sanitario o de Ayacucho, precisamente. El alcalde de Ayacucho. Por esa razón, nosotros no queremos que ingrese a este relleno sanitario más basura. Repito, no existe el espacio suficiente. La única celda que tienen disponible ellos está a deslizarse. Y también no adjuntan ellos su cálculo de ingeniería respaldando. Lo único, La Paz presenta este informe social. Para nosotros es un informe social porque no vemos ningún cálculo matemático, no vemos ningún cálculo físico, mucho aún un cálculo de ingeniería en estas tres hojas que nos han llenado de pura teoría. Esto no es respaldo, señor Revilla, alcalde Revilla. No engañe al pueblo de La Paz diciendo que usted, Terza, ha respaldado. Nosotros necesitamos verdaderamente un cálculo de ingeniería que respalde en la única celda que tiene en este momento La Paz. No es como dice, tiene varias celdas, solo tiene uno, hermanos, y ese uno está a punto de deslizarse. Alcalde, estamos en vivo para la red Avialada. Ha habido ya una notificación por parte del alcalde. El alcalde ha señalado de que pues ha presentado una carta que le iba a enviar a usted para ver el tema técnico para cerrar y el relleno sanitario. Esta mañana hemos recibido esta nota donde supuestamente es un informe técnico, pero no tiene nada de técnico. Este informe debe ser más técnico, donde pueda sustentar con su cálculo estructural. Lamentablemente no lo ha hecho, y para nosotros no es garantía eso. Esta única celda va a durar simplemente 2 meses, febrero y marzo, si es que se pone en funcionamiento. Y luego, ¿qué va a pasar? Abril, mayo, junio, ¿qué va a pasar a partir de abril? No tiene celdas. La capacidad instalada de este relleno ya se ha saturado. Tiene una vida útil de 13 años. Ha empezado a funcionar el 2004. Hasta la fecha han pasado más de los 14 años, 15 años prácticamente. No, su vida útil de este relleno sanitario ha fenecido. Su capacidad instalada ha sido saturada. Alcalde, ¿qué es lo que van a pedir a ustedes tras este informe? Los comunarios están pidiendo que el relleno sanitario. Viendo en imágenes lo que ocurre a esta hora de la tarde, 13:09, agradecer a Helen San Román desde nuestra unidad móvil y la posición que tienen los pobladores de Achocaya en todo caso. Incluso el alcalde espera un informe más técnico. ¿Qué es lo que se ha pedido por un lado? Se ha pedido un plan de contingencia inmediato ante esta situación, mientras acá en La Paz son 6 días que tenemos la basura acumulada en las calles, en los contenedores o en las mismas casas y se necesita una atención inmediata. Eso es lo que están pidiendo. Vamos a estar atentos a la información que se desarrolle desde Albacoma. Y bueno, en cualquier momento retornamos con más. Helen San Román desde Albacoma. El tema de salud, sin duda alguna, preocupa. Hoy el Ministerio de Salud pedía acciones inmediatas porque las poblaciones de los alrededores ya presentan molestias debido al mal manejo del relleno sanitario. El relleno sanitario de Albacoma, que también es muy preocupante porque como Ministerio de Salud jugamos un rol importante ahí. Creo que no se puede minimizar lo que ha ocurrido ahí porque, bueno, según el informe que tenemos, este deslizamiento ha provocado que 15.000 toneladas de basura estén al intemperie. Más allá de las acciones que se han desarrollado, creo que eso es algo preocupante porque lo que debería hacerse es encapsular estas 15.000 toneladas de basura y de esa forma recién hablar de reducción del riesgo de afectación a la salud de la población. No nos olvidemos que en la medida que la basura esté expuesta, bueno, se generan pues a través del aire,
se van a generar también la transferencia de gérmenes que puedan estar en la basura, ¿no? El polvo lleva de todo, desde tierra lleva, pero también lleva gérmenes. Estos gérmenes pueden ser inhalados y pueden generar problemas a la salud. En su contacto con las mucosas, por ejemplo, con los ojos, provocan las conjuntivitis, que es un problema. Los olores provocan de por sí dolores de cabeza. Un olor nauseabundo genera malestar por el dolor de cabeza. Si ingerimos, ya sea a través de agua o alguna otra vía, porque no nos olvidemos que estos polvos que se generan, que tienen gérmenes, van a ir y se van a depositar en los alimentos que consumimos. Esos alimentos que vayamos a consumir también se tornan riesgosos. Nosotros hemos hablado de una alerta, porque la alerta quiere decir que debemos prepararnos. Creemos que es importante por el riesgo que se puede generar. Hemos visto a lo largo de esta semana cómo se han incrementado las consultas en el Centro de Salud de Alpacoma, principalmente por problemas que tienen que ver con dolor de cabeza, cefaleas. También estamos viendo un leve incremento en lo que son las enfermedades diarreicas, que no aparecen pues como la cefalea de forma inmediata, sino les lleva un tiempo. Y eso también se está viendo que se está incrementando. Pero también en la ciudad del Alto, el Distrito 1, 6 zonas del Distrito 1 se ven afectadas por esta situación, por el conflicto de Alpacoma. Veamos. Para salvaguardar la salud de la población, pero no dice nada. Por eso que desde mi comisión hoy estoy pidiendo a la alcaldesa Soledad Chapetón para que también se manifieste como alteños y no podemos... Las zonas Tejada Alpacoma, Satélite, Arcoiris, Santa Rosa, Villa Exaltación y Chacarismán se encuentran en emergencia debido al conflicto de relleno sanitario de Alpacoma. Y no podemos permitir que se afecte por estos malos administrativos técnicos que ha tenido el municipio de La Paz, y producto de esto hoy están afectando a la ciudad del Alto, y al afectar la primera autoridad no dice nada. Para que el Ejecutivo Municipal, de manera obligatoria, si vale el término, pueda generar una inspección junto con la Dirección de Medio Ambiente, como también la Dirección de Residuos Sólidos, ¿no?, que están en la obligación de proteger especialmente a la jurisdicción de la ciudad del Alto, ¿no?, con relación al tema de la contaminación. Desde el Consejo Municipal enviaron una minuta de comunicación al Ejecutivo para que la primera autoridad de la ciudad del Alto pueda asumir acciones, además de la inspección del relleno sanitario. Vamos a cambiar de información a 3:13. Noticias gratas. ¿En qué sentido? El Sistema Único de Salud, que arranca este 1 de marzo con las prestaciones, 1.200 prestaciones, ya tiene registradas a más de 670.000 personas en todo el país. Pero ¿cuál es la información más importante? Que usted este martes va a poder conocer cuáles son las prestaciones que va a encontrar en los centros de salud. Este martes será pública esta lista. Algo importante es mencionar que ya tenemos más de 673.000 personas que se han inscrito para el SUS, eso tomando en cuenta el periodo que tenemos, que es corto todavía, pero eso nos muestra el hecho de que la población está muy motivada por el SUS, ¿no? Se están inscribiendo en todo el país, más allá de las limitaciones que tenemos en algunos departamentos, como es La Paz, como es Santa Cruz, como es Tarija, donde, bueno, ahí no tenemos el apoyo de las autoridades departamentales, pero no obstante, estamos generando los espacios para que la gente se inscriba, pero también estamos trabajando en el tema de organizar ferias para que la gente pueda inscribirse al SUS. Entonces, creo que eso es importante, que se sepa, que la población conozca. En el tema de los profesionales, son más de 7.300 profesionales que se han inscrito. Hoy estamos ampliando información acerca, estamos ampliando en la página ya, para que se puedan inscribir también los trabajadores en salud y también los voluntarios. Hoy vamos a pedir de forma encarecida que si hay gente voluntaria para que trabaje como facilitador en la implementación del SUS, que por otra parte también nos ayude en algo fundamental que va a ser la prevención y la promoción, porque esa es una tarea de todos. El hablar de prevención en salud, el hablar del diagnóstico temprano, es algo que todos los ciudadanos en este
Estado tiene que encararlo, ¿no? Porque no solamente es el prestador del servicio el que tiene que decirle, ven, tienes que hacerte esto, tiene que ver con la motivación de cada persona, de cada ciudadano respecto a evitar que las enfermedades principalmente crónicas se vayan incrementando en nuestro país. Es algo que también se debe dejar claro. Por otra parte, también importante es que dentro de este proceso de construcción del SUS, entonces, informarles que el día de mañana vamos a publicar en todos sus medios, sean orales, escritos, visuales, ya las prestaciones del SUS del primer nivel, ¿no? Haciendo énfasis siempre en lo que es el primer nivel y también lo que tenemos en nuestro país, especialmente en cuanto a establecimientos, las postas sanitarias, que se le va a dar en una posta sanitaria de atención, que se le va a dar en un establecimiento de salud con camas, que se le va a dar en un consultorio vecinal, que se le va a dar en un centro integral, porque dentro del primer nivel tenemos varios subtipos de establecimientos y eso es importante también que la gente conozca.